Señor Montoro, de verdad que no necesitaba emplear tanto tiempo para decir todo lo que ha dicho. Yo pensaba que iba a defender al menos sus presupuestos, pero veo que no. Veo que sigue sin entrar a responder, a un elemento que es fundamental, que depende esencialmente de usted y sobre el cual sigue sin decir absolutamente nada, que es la brecha fiscal que nos separa de Europa y que permitiría que este país tuviera otros presupuestos, otro proyecto y otro horizonte distinto al que usted nos plantea. Se centra exclusivamente en el gasto y se olvida de algo que es de su exclusiva responsabilidad, los ingresos. Así que deje de remontarse al muro de Berlín, al mayo del 60 o a Latinoamérica y centre su discurso allí donde tiene que hacerlo, en sus ingresos. Por otro lado, si el gasto social ha ido subiendo en este país, ha sido esencialmente porque hay un mecanismo automático de reconocimiento de derechos que son las pensiones públicas. Y como ese gasto ha ido subiendo y a ustedes eso les preocupa, han articulado mecanismos para contención del crecimiento del gasto de las pensiones públicas. La mejoría macroeconómica se traduce en términos microeconómicos en que los pensionistas de este país van a haber perdido poder adquisitivo este próximo año. Y no me diga, no haga que no, porque entonces vamos a tener que cuestionar hasta sus conocimientos básicos de aritmética. Sobre cuestión de empleo, deje de repetir las cifras del número de empleos. Deje de repetirlas, es que no tienen credibilidad ninguna. Le doy otra. Mire usted, el número total de horas de efectivas semanales trabajadas en este país el primer trimestre de 2011 fue de 634.918. El número de horas trabajadas efectivas semanales en el primer trimestre de 2017 es de 609.969. Casi 25.000 horas de trabajo menos para 500.000 empleos más. Están repartiendo la miseria y sobre eso articulan un discurso. Están repartiendo y segmentando el empleo, precarizando el empleo. En enero de 2012 la duración media de un contrato era de 66 días, en marzo de 2017 de 54. Los contratos de menos de 7 días, señor Montoro, en enero de 2012 el 20%, en marzo de 2017 el 25%. Mire la tablet, váyase, busque los datos y ahí los va a encontrar. No son los míos, son los de todos, los del Instituto Nacional de Estadística. Señor Montoro, ¿tengo este tiempo o es compartido? ¿Para mí solo? Tienen el tiempo que ustedes han pedido, que es que lo hablaría usted solo. No, le he pedido 3 y 2. ¿No? Sí, se acabó de pedir. Bien, señoría. ¿Para el próximo, me parece? 3 y 2. ¿Para aquí? Señoría, los servicios de la Cámara han informado a la Presidencia que intervendría exclusivamente el señor Montero, que creo que es usted. Si quiere dejar de hacer uso de la palabra, quedan 1 minuto y 34. Nada, sigo yo, no se preocupe. ¿Me deja 20 segundos más que se han consumido? Bonanza macro y miseria micro. Léase los últimos datos de la encuesta de condiciones de vida. Incremento de los salarios medios en este país y la tasa de pobreza sigue sin reducirse. ¿Cómo se explica eso, señor Montoro? ¿Me puede explicar a mí cómo se explica esa situación? Igualdad de oportunidades. Tiene tela que venga a hablar de oportunidades el día que sabemos que el nivel de gasto en educación en este país es el más bajo de los últimos 20 años. Y habla de igualdad de oportunidades cuando están recortando el gasto en educación, que es la principal fuente de generación de igualdad de oportunidades. ¿Quiere saber en qué partidas sociales se han recortado en esos acuerdos de no disponibilidad?
Esos acuerdos de no disponibilidad en otras partidas presupuestarias distintas a las sociales hubieran permitido destinar esos 5.000 millones a, por ejemplo, ese 50% de desempleados que no tienen ninguna prestación. Eso se llama coste de oportunidad, señor Montoro. Si usted deja de gastar, evidentemente no gasta. Pero si lleve que puede dejar de gastar ahí, gástelo allá donde lo necesita. Y donde lo necesitamos en estos momentos es en un plan de garantizar las rentas y las condiciones de vida de los desempleados de este país que no perciben ningún tipo de remuneración. ¿Por qué no estamos de acuerdo con los presupuestos generales del Estado, señor Montoro? No porque los presente usted ni le tenga una especial aversión, que no es el caso. No porque lo presente su partido, que también habría que discutir si es un partido político, sino básicamente porque no son los presupuestos que este país necesita. Muchas gracias.